plan today is to do a recon of the first individual time trial of the Giro d'Italia this year with Rigoberto Urán. So we're gonna have a training on the course. We're gonna first thing is that Rigoberto should have a look at the course, so he knows what the course is gonna look like. So he already gets a bit of a feeling for the time trial. Yo creo que se hace para conocer más el recorrido, para saber qué relación puedes utilizar, si puedes utilizar un plato 55 o 56, para conocer un poco el viento. Y yo creo que es importante conocer las curvas, es muy importante. So from the start it's uphill. It's okay, we go? Si, si, we go. Bastante técnica, tiene dos bajadas muy técnicas y bueno, luego pues yo creo que es una contrarreloj bastante como todas, muy dura, pero bueno, esta contrarreloj es bastante especial ya que tiene, digámoslo así, tres subidas y bueno, yo creo que hay que saber llegar con fuerza a la última parte. Yo creo que te da más tranquilidad cuando tienes un recorrido que conoces y ya lo haces en carrera. Yo creo que te da un poquito más de seguridad al coger las curvas y es mejor conocerlo, tienes una ventaja. Y es muy importante, o sea, es muy importante la contrarreloj en una carrera de 3 semanas porque pues te puede ayudar a ganar posiciones o a perder muchas.